Como una forma segura, sana y con proyecciones a mantener en mejores condiciones de vida a profesores y alumnos, se llevó a efecto en el Estadio Techado de Pozo Almonte la revista gimnástica de la Escuela Básica de nuestra ciudad, la que tuvo una alta, otros dirían una altísima convocatoria, ya que participaron todos los integrantes de la comunidad escolar de este colegio y se anexaron, mostrando grandes dotes de participación, los padres y apoderados de los estudiantes que repletaron este espacio de práctica de los deportes de alta competición. Representar un poco lo que son nuestros sellos de la escuela, donde se habla de no solamente del niño integral en la parte cognitiva, sino también en la parte artística y en este caso puntual en el área deportiva. Así que esto es lo que muestran los niños, lo que han aprendido, lo que han logrado desarrollar, las habilidades que han desarrollado durante sus clases, ya sea en los talleres, las clases regulares, las actividades de formación física en los párvulos. Una de las tantas actividades más que apuntan a mejorar nuestros indicadores de desarrollo personal y social de los estudiantes. Precisamente la idea de hacer esta actividad aquí en el gimnasio techado de la comuna era precisamente poder albergar a todos los apoderados que quieran participar de su actividad. Todos como apoderados queremos ver a nuestros niños cómo se desempeñan, sobre todo en la actividad deportiva. Y era importante porque el espacio de nuestra casa, la escuela básica, nos queda chico para poder recibir a todos los apoderados. Así que fue eso lo que nos llamó y hacerlo en este lugar, y que la participación de los apoderados era masiva, y eso es lo que estoy viendo. Que los apoderados se han motivado muchísimo por estar aquí. Está prácticamente la totalidad de los estudiantes aquí en la escuela participando, algunos como actores principales y los demás apoyando a sus compañeros en estas actividades. Bueno, se desarrolla en un contexto de desarrollar habilidades motoras en los pequeños. Nosotros trabajamos talleres de psicomotricidad en la prebásica, en la básica, para poder que los chicos mejoren su funcionalidad y habilidades motoras funcionales. ¿Me entiendes? Lo que es la coordinación, salto, coordinación en un pie y todo lo que coordinaciona también a través de las manos. ¿Me entiendes? Trabajamos a través de todo eso. Eso lo vemos con los simples, los que son los bailes o los talleres de coordinación, como lo presentan ahora los chicos, como también los mismos los talleres psicomotrices que se preparan, donde los chicos muestran su habilidad. La actividad fue todo un éxito y cumplió con creces con todos los programas de educación en lo relativo a la mantención de la salud del alumnado y a la práctica de la actividad física, que hace que nuestros estudiantes puedan optar a tener una mejor salud y mejores condiciones de vida, debido a que su existencia no es 100% sedentaria, sino que buscan por medio del deporte y la recreación los espacios para que los órganos del cuerpo puedan funcionar de manera normal y acorde con el crecimiento y desarrollo de estos niños, que son los pilares de la Escuela Básica de Pozo Almonte y su desarrollo tanto en salud y en esencia física.